Saludos a todos desde el Red Bull Ring. Hoy retransmitimos en directo desde Austria, donde nos preparamos para otro fin de semana cargado de aventuras sobre dos ruedas. No perdamos más tiempo. La primera ronda de entrenamientos libres ya ha comenzado y pronto veremos a los primeros pilotos en pista. A pesar de las nubes que se están formando, las condiciones en pista siguen siendo buenas y la carrera debería ser en seco. Los mecánicos ya sacan la moto de boxes y el piloto se prepara para montar. Veamos si sacan información interesante de la configuración en la siguiente vuelta.
El piloto regresa a boxes, pero no sabría decir si está satisfecho con su actuación hasta el momento. Los mecánicos ya sacan la moto de boxes y el piloto se prepara para montar. Veamos si sacan información interesante de la configuración en la siguiente vuelta.
Estamos de vuelta de la zona de boxes, donde el piloto regresa con su equipo. Es probable que quiera revelar más información sobre la configuración de su moto. Ahora que ha terminado la ronda de entrenamientos libres, veamos los primeros tiempos reales de este fin de semana. Estamos de nuevo en la pista, falta de unos pocos segundos para que empiece la segunda sesión de entrenamientos libres. Será interesante ver qué soluciones y configuraciones prueban los pilotos antes de las sesiones clasificatorias de mañana. La motocicleta está a punto y el piloto listo para ir a tope en la pista. Veamos si busca hacer un buen tiempo o si solo pretende probar un cambio en la configuración.
De momento parece que no tendrá que confirmar nada más. Ahora es probable que analice las últimas vueltas con su ingeniero de pista para decidir qué hacer. Unos últimos ajustes en el mono y el casco y estará listo para salir. Se ha visto mucha actividad por parte de los mecánicos en los últimos minutos. Veamos si esto se refleja en forma de resultados en la...
Hay movimiento dentro de boxes, donde el equipo aguarda a que llegue el piloto. Vamos a ver los resultados de esta segunda sesión del fin de semana mientras los pilotos que quedan terminan la vuelta final. Muy buenas, ya está.